Sí, Ana Ciro, recién termina la misa que hicieron autoridades del colegio y se sumaron todos los papás y mamás y compañeros y compañeras del colegio de Tiziana que la vienen acompañando desde hace muchos años. Hay docentes acá que la conocen desde que tiene 3 años y bueno, hicieron una misa realmente que conmovió a toda la gente que está acá. Después sus amigos más cercanos les llevaron una ofrenda de flores a un cuadro grande que hay con la foto de ella y de toda su familia. Nosotros estamos con una de las maestras que la conoce bien a Tiziana desde que es muy chiquita. ¿Qué tal? Bueno, contanos vos cómo era, me imagino cómo debe estar. Y destrozado. Realmente esta experiencia de la impotencia, ante la pérdida de alguien que tenía todo el futuro por delante. Nosotros hemos sido testigos de su crecimiento acá en la escuela, todos los momentos compartidos. A mí me tocó acompañarla en quinto, sexto y séptimo grado, sus expectativas para su nueva etapa, y la verdad que es doloroso. Es muy doloroso. La dulce Tiziana tenía muchos proyectos, igual que sus compañeros que están sufriendo. Me imagino a su mamá, su papá, y nuestra sociedad necesita otro. Nuestros chicos merecen otra cosa, otra historia. No podemos construir la historia desde el dolor y desde la muerte inocente de nuestros jóvenes. Esa impotencia como maestra de ir preparando a estos chicos para que la sociedad los reciba de esta manera. Con una bala terminamos una vida. Y el producto de la bala, algo que no sabemos y desconocemos, pero que seguramente no es nada bueno. Necesitamos que nuestros gobiernos, no importa el gobierno que sea, pueda ayudarnos como comunidad a construir algo mejor. Nuestras generaciones, nuestras futuras generaciones merecen otra cosa. No la muerte, las lágrimas de una nena que tenía todo su futuro, todo por delante, todo el amor de sus maestros, de sus padres. Tenemos que estas historias, así como la de hoy, nos tiene que ayudar a pensar que por acá, señores gobernadores, por acá, adultos, no va. Tenemos que pensar en el bien común de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de la sociedad. Nada más. Es doloroso. Disculpame, te molesto un segundo. Vos sos mamá, me imagino, sos conocida de la nena. Profesora desde primer grado hasta ayer. No sé, estamos en shock, no entendemos. Le decía recién a los chicos, quisiera decirles que les dejo un mundo mejor y esto, estar adentro de tu casa, cuidándonos. Está todo muy pata para arriba, muy pata para arriba. Está odio, violencia, no nos lleva a nada. Yo quiero dejarles algo mucho mejor a ellos. No quiero dejarles esto. ¿Uno cree que dando lo mejor en su familia, quedando lo mejor en el patio, en el salón, estamos logrando un cambio? Pero no sé, pasan estas cosas y te hace dudar de todo. Nos hace dudar de todo. Ojalá que quienes tengan que hacer cambios que se vean con más fuerza tengan el valor de hacerlo de una buena vez por todas, porque no podemos estar perdiendo a nuestros seres queridos, porque no es una alumna, es Tiziana. Es una persona que tenía muchos sueños, que tenía una sonrisa maravillosa. No es una persona más. No merecía este fin, no lo merecía, no a nadie se lo merece. Y termina siendo parte de una estadística más. Es un horror. Es un horror. Chicos, ¿ustedes fueron compañeros de ella? No, yo iba a un curso, yo voy a un curso más grande que ella, pero siempre en los recreos, todo así, agarrábamos, tomábamos mate, compartíamos cosas. Siempre jodíamos y era tipo, no éramos tan apegados, pero yo la sentía a mi amiga igual, aunque no hablamos siempre, era mi amiga. Y que pasen estas cosas, ya no queda nada, estaba en la casa, estaba lavando los platos y de la nada pasó esto y no lo puedo creer. Una cosa muy fea, que tenga que terminar su vida así, si era, apenas tenía
14 años, estaba por cumplir 15, no, no, queda lindo. Que tengamos que estar acá todo, por algo que no debería ni de pasar, pero así es la vida y bueno, vamos a estar todos apoyándonos acá y vamos a tratar de ser fuertes. Bueno, no hay mucho más que agregar, el dolor de ellos es el de toda la gente que está acá, realmente, evidentemente Tiziana era una nena muy dulce, porque eso es lo que destacan sus docentes, su dulzura, su sonrisa, su compañerismo, hay un montón de gente que la quiere, fíjense, las amigas más íntimas que bueno, que no le salen, nos decía, no le sale ninguna palabra para poder despedirlas, así que vamos a respetar también nosotros el silencio de toda esta gente que la quiere mucho.